Como ven, se ve brillante ahorita. Voy a reposar ahorita por la noche porque ya básicamente tenemos casi todo el carro. Con la sección de esta parte con la primera capa de laca. Ahora salieron detalles con la laca que no se habían visto antes. Pero voy a hacer todo el carro completamente. Vamos a terminar eso. Vamos a detallar. Voy a darle una pulida y una engrasada. Y dependiendo del resultado veremos qué se hace con esos detalles. El más uh, que sale son... Contra el sol es un poco las puertas, muy poco Todo lo demás parece bien Y el de este pinche cofre Que bueno, eso es por cuestión de pintura Pero el problema está que la pintura esta No hay manera en que no queden las rayas Aunque le pases muchas veces Le pasa un chingo de veces la pintura O sea, tiene suficientes capas el problema está en que este tipo de pintura es un poco difícil de que quede exacta. Con, si, se, si la distancia es un poco levemente casi cualquier cosa el, separado el, del otro, el, la diferencia de colores eh, no tan exagerada, pero se nota, ¿no? Igual si pasas de un lado a otro y es un rollo, así que... Eh, Va a quedar rayado. <laughs> pero bueno, creo que la actitud y la verdad no está tan mal. Vamos a ver qué, qué tanto se puede eliminar de eso. O con qué podemos experimentar para lograr que ya no se note, ¿no? Pero bueno, de noche se ve bien. De día se ve más o menos. Cuando le me pega el sol es cuando ya se nota un poco. Pero igual se ve mucho mejor de como estaba antes. Así que iremos arreglando que hecho. Y ver qué pedo. Pero ahorita me gusta. Um, así que vamos a acabar la laca, vamos a detallar eso, vamos a pulir y, y engrasar para ver cómo queda al final. Así que básicamente, ahorita lo único que falta es esto. Esta parte fue bien fácil porque nomás el hice de aquí y otro acá, y luego lo hice por tres partes acá, la parte de atrás. Y no tuve que encintar nada porque le pasé los faros también. Y como ven, ahorita están súper brillosos, aunque se ve mejor en cámara. Digo, se ve mejor en, en la vida ahorita real, como se dice, <laughs> que en cámara porque no alcanza a apreciar la luz, todavía poquita luz, yo alcanzo a verlo. Y me gusta el resultado, quedó bien. Um, el primer ala que utilicé para el techo uh, de hecho, arriba es un brillo diferente. Es, es, no sé, es como más grueso, me gusta. Pero es más difícil de trabajar porque tarda más en secarse. Y ya ven lo que pasó, así que eso lo voy a dejar allí para, para ver qué show. Si se ocupa, si se hace mal o algo, le vamos a pasar de la normal de vuelta. Pero ahorita ya nomás nos falta esa parte de atrás. Y, y ya. Todo lo demás está ya pasado con este otro tipo de laca. Y bueno, no salió tan mal el resultado. Cada, cada pieza tiene entre... Entre 5 a 3 capas, por lo menos, dependiendo de, de qué madre da. Todo el frente tiene por lo menos 5, incluyendo el, el, el de este cofre. El techo también tiene más o menos 5. Uh, las puertas tienen alrededor de 3, más o menos. Y igual aquí en la parte de atrás, más o menos 3, 4 en las puertas, así 3, 4 capas. No quise poner tanto por la cuestión de. Como se pensaba poner 5 como todas las de enfrente, pero realmente nos ocupa. Y por la cuestión de que si sí tenemos que arreglar algún detalle después, si, si la laca se hace mala, ocuparemos poner otra que intentar con otra, ¿no? Así que no quiero poner tanto, tanto, tanto exageradamente. Tenemos que show. Pero hasta ahorita se ve muy bien. Um, la capa tardan a sentarse como si notan. Ahorita se ve muy brilloso aquí. Y este ya lleva... También se ve brilloso, ¿eh? pero se ve poquito diferente. Este ya lleva por lo menos... Um, dos días porque le repasé dos veces y bueno el de arriba es diferente se ve, el de arriba me encanta cómo se ve este me quedó muy bien este y este ya lleva es, es del otro tipo pero ya lleva uh, por lo menos unos tres cuatro días o cinco no sé la verdad no me acuerdo cuando lo hice pero bueno ya, ya es mucha diferencia aún así no nos quedó tan mal la laca resaltó algunas abolladuras mínimas y otras cuestiones que me gustaría reparar, pero no son tan 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 molestas, así que vamos a dejarlo así por mientras. Lo bueno es que mejoró un poco la pintura, no los rayones y eso. Ya no he visto cómo se ve la parte de atrás de bien exactamente porque estaba más o menos a la tarde a hacer cuando acabe. Pero se veía bien, no sé exactamente con la luz del sol cómo se va a ver, pero ya veremos mañana, así que a ver qué show. Y bueno, ya mañana acabaré de en la cara esta parte Que es lo único que falta el, La cajuela Básicamente Bueno, la cajuela y el parachoques es que no tenemos ahorita Porque vamos a conseguir otro nuevo Vamos a cambiar de parachoque Ya no vamos a poner el mismo Podría poner el mismo Pero la verdad es que no quiero Por el peso Y ahorita ya está muy pesado Simplemente voy a ir con uno, uno nuevo y Ya Así fácil No el original, ¿no? De vuelta A ver cómo se ve Vamos a intentar con el original y, y luego ya vemos que he hecho me gusta